Buenas tardes, bienvenidos, welcome everyone. Thank you for joining us today. This is our fourth webinar in the year, and we are very, very happy to have Vicente Iranzo presenting for us. I know many of you have seen your names, and it's nice seeing you, Jess and Emily, Mitzvah. Alejandro, Lucy, many, many known faces. So that's very nice to see you all. Well, my name is Flavia Belpoliti, and with Jocely Mainers, we basically collaborate in the Texas Coalition for Heritage Spanish. We've been doing this work for almost 10 years. And part of our collaboration with the field is offering these webinars. We are actually presenting two webinars each semester. And we know that this December, end of the semester, we are tired, but we're very happy to be here with Dr. Iranzo. So he will basically talk about potenciando la comunicación multilingüe en el aula a través de la traducción y la interpretación. Marco Pedia, our coordinator for communications and our co-host, will help us with the management of the system. Of course, any questions, you can just raise your hand or basically just type it in the chat and we'll be tracking the question for later. And please, let me first start introducing Vicente. Dr. Vicente Iranzo is Assistant Professor of Spanish at the University of Texas at Arlington. He's close by to my own institution. He has a BA in Translational Studies as well as a BS in Civil Engineering. And he completed his PhD in Hispanic Linguistics at Texas Tech University. His research areas are basically translation interpretation, heritage language acquisition and pedagogies, as well as language ideologies. So, Vicente, welcome. It's very, very beautiful to have you here today. Okay, muchas gracias. And we will switch to Spanish. Yeah, we'll be going on. Sí. Muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. ¿La estáis viendo ahora todos? ¿Podéis ver Sí, la pantalla? lo Sí. puedo ver. Vale, perfecto. Pues bueno, pues primero agradecer al grupo por la invitación. Siempre es un placer hablar de pedagogía, especialmente de un campo que me interesa mucho tanto a nivel profesional como también pedagógico, como es el campo de la traducción y la interpretación. Un sector que en Estados Unidos estamos viendo que hay un incremento en el interés laboral, pero obviamente queda mucho camino por recorrer y creo que la incorporación de actividades de traducción e interpretación en el aula pueden favorecer que en el futuro el respeto a la profesión incremente, o por lo menos esa es mi idea. Entonces, voy a dividir mi presentación en cuatro partes. Voy a comentar sobre los inicios de la traducción en el aula. Luego hablaré de un concepto muy importante para la reincorporación de la traducción y la interpretación en el aula, que es la mediación lingüística. Continuaré con diferentes propuestas de actividades que podemos desarrollar en el aula y para finalizar, pues ofreceré una conclusión a esta presentación y obviamente estaré encantado de contestar y de comentar cualquier punto que consideréis oportuno. Entonces, vamos allá, vamos a comenzar por los inicios de la traducción y la interpretación. A pesar de que últimamente, en las últimas décadas o últimos años, mejor dicho, estamos viendo un gran interés por la traducción en el aula, realmente la traducción no es un fenómeno o una incorporación moderna a la pedagogía de lengua. Sabemos que se remonta a varios siglos atrás, sabemos que la traducción se usaba mucho, por ejemplo, a la hora de aprender lenguas clásicas como el latín, el griego, el árabe. Sin embargo, la traducción desapareció del aula de lenguas, especialmente porque siempre se relacionaba con el método gramática traducción. Que este método gramática traducción, recordemos un poco de qué se trata,
Es un sistema deductivo de aprendizaje en el que el maestro presenta una regla en la lengua que están aprendiendo los estudiantes o presenta una lista de vocabulario. Esta regla se memoriza y luego se practica, pero sin ningún tipo de intención comunicativa, ¿no? Entonces, esa traducción puede ser tanto de la L1 a la L2 o de la L2 hacia la L1. Si vemos manuales clásicos de enseñanza de lenguas, es lo que vamos a encontrar en ellos de manera general. Por ejemplo, aquí tenemos un manual de finales del siglo XIX, de latín, en el que se tienen que traducir del español al latín frases como el águila de los campos, el campo de las águilas, la bestia de los campos en el imperio de las águilas, frases que no tienen mucha finalidad comunicativa, pero se utilizaban básicamente para practicar las reglas gramaticales o las distintas declinaciones del latín. Este método, no pensemos que era solo para lenguas clásicas como el latín o el griego, también se utilizaban, por ejemplo, para aprender francés, ¿no? Aquí vemos un libro también del siglo XIX en el que se traducen frases completamente descontextualizadas y sin ninguna intención comunicativa del francés al castellano. Recordemos que en este método de instrucción enseñábamos las clases en la lengua de los estudiantes, es decir, si la clase era de inglés y mis estudiantes hablaban en español, la clase era en español. Se explicaba la gramática en español y toda la clase era en español. Lo que pasa es que las frases o las listas de vocabulario eran en el idioma que se estuviese aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este sistema de aprendizaje tan poco comunicativo recibió muchas críticas y el problema es que por culpa de este sistema que solo enfatizaba la traducción escrita y poco comunicativa, se estigmatizó mucho la traducción. Entonces, cuando llegó el método directo, lo que se hizo es, pues, todo lo contrario. Se enfatizó la comunicación oral y se intentó eliminar completamente el uso de la L1 de los estudiantes en el aula. Es decir, la instrucción se tenía que dar íntegramente en la lengua que estábamos aprend bueno, que estaban aprendiendo los estudiantes. ¿Y en qué situación estamos ahora? Pues ahora estamos viendo un renovado interés por la traducción, tanto en el aula como herramienta pedagógica, como a nivel profesional. De hecho, se está hablando que estamos viviendo un giro traductológico, es decir, que se investiga o se propone avanzar, ¿no?, en los usos de la traducción pedagógica y cómo se puede aplicar la traducción para aprender una segunda lengua. Hay otras personas que también consideran que la traducción se trata de la quinta destreza, y yo estoy de acuerdo con Corina y Lafford, por ejemplo, que consideran que además de leer, escribir, hablar y escuchar, la traducción es una destreza que se tiene que adquirir cuando aprendemos un segundo idioma. Porque básicamente es una acción, y ya lo veremos más adelante, que es completamente comunicativa y que nos encontramos frecuentemente cuando estamos en un contexto plurilingüe. Entonces os preguntaréis, ¿y cómo es posible que pasamos de la traducción absoluta, de todo se traduce con el método de gramática traducción, frases descontextualizadas, a la casi prohibición de la traducción en el aula? De hecho, hay estudios que hablan de que algunos profesores se sentían culpables por utilizar la traducción en el aula como algo que no se debería hacer. ¿Cómo hemos pasado de eso a esta nueva ola, ¿no?, de interés por la traducción? Pues, entre otros factores, considero que tiene mucho que ver el marco común europeo de referencia para el aprendizaje de las lenguas. ¿Y por qué? Porque incluye el concepto de mediación, que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación. Entonces, si vemos el esquema del marco europeo de referencia, vemos aquí a la derecha que en las estrategias de comunicación y las actividades comunicativas de lengua, aparte de la recepción, producción e interacción, se incluye la mediación.
Seguramente aquellos que estéis más acostumbrados a hablar o a leer sobre temas de pedagogía, estéis acostumbrados al concepto de mediación dentro de las teorías socioculturales y os sonará probablemente Vygotsky, ¿verdad? Pero en el marco europeo de referencia de lengua, lo que se entiende por mediación es las actividades, ¿verdad? Y aquí voy a citarte, voy a leer directamente lo que dice el marco, son las actividades de mediación escritas y orales que hacen posible la comunicación entre personas que son incapaces por cualquier motivo de comunicarse entre sí directamente. Entonces tenemos la traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la toma de notas, proporcionan a una tercera parte una reformulación de un texto fuente al que esta tercera parte no tiene un acceso directo. Entonces, el marco europeo nos ofrece varias actividades que no sé si se puede ver bien en la pantalla, pero si vemos aquí a la parte izquierda, se incluye la traducción de texto escrito. Aquí también en la cuarta columna, donde dice mediación comunicativa, hablan de facilitar un espacio multicultural, actuar como un intermediario, que podría ser como un intérprete, etcétera. Lo bueno del marco europeo es que nos ofrece, además de actividades, también nos ofrece descriptores, es decir, lo que puede hacer un estudiante en cada uno de los niveles del marco y que están disponibles en Internet y que si alguien los quiere, pues estaré encantado de facilitarlos. También es interesante destacar que con la mediación no siempre estamos trabajando entre las dos lenguas. A veces trabajamos de manera interlingüística, ¿no? Cambiando, por ejemplo, de registro, y en otras ocasiones también trabajamos entre las dos lenguas. La mediación cross-lingüística es interesante por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Se demonizó un poco el uso de la L1 en el aula de los estudiantes. Y esto es interesante porque esto ocurrió mucho en el ambiente de la enseñanza del inglés. ¿Y por qué se hizo eso? Hay una lingüista que se llama Mar, que trabaja en la Universidad de Alicante, que tiene un libro muy interesante sobre este tema. Y ella lo que comenta es que la demonización de la L1 en la clase de idiomas se debe al marketing. Porque, por ejemplo, cuando un libro para estudiantes de inglés se publica en México, Francia o Rusia, si está todo en inglés, lo puedes publicar en cualquier país sin hacer muchas modificaciones, ¿verdad? Entonces, había más un interés comercial para decir el mismo libro para todos, más que ¿cómo diríamos? Un interés pedagógico. Porque, de hecho, si nos fijamos en los libros que se utilizan en Estados Unidos para aprender español, francés, árabe o alemán, hay mucho escrito en la L1 de los hablantes, que es el inglés. Así que es un tema muy interesante porque ahí es donde la pedagogía viene influenciada, ¿verdad?, por un componente económico y comercial. Pero bueno, volviendo al tema del uso de la L1, cada vez son más, y yo me incluyo, los profesores que pensamos que un uso de la L1 razonable, ¿verdad? Obviamente lo estamos diciendo, volver a hablar solo en la L1 de los hablantes, puede ser beneficioso para el aprendizaje de una lengua. Por varios motivos, ¿no? Algunos que se comentan es porque se muestra respeto por la L1 de nuestros estudiantes. Aceptamos que el aula también es un espacio plurilingüe y aceptamos con naturalidad que en las sociedades en las que vivimos, pues se habla más de una lengua y nos enorgullecemos de ello, ¿verdad? Consideramos que es natural o normal que se hable más de una lengua en una sociedad. De hecho, como sabemos, en el mundo se suele decir que hay más personas bilingües que monolingües. Entonces, desde hace también unos años, desde la nueva reincorporación del marco de la mediación en el marco europeo de referencia, estamos viendo aplicaciones didácticas de la traducción en el campo de la enseñanza como L2 y también como lengua de herencia, los trabajos de Verpoliti y Plasencia Vela, Fairclough, Gasca Jiménez y muchos más. Y básicamente, a mí me gusta mucho una lista que propone Carrieres y Noriega Sánchez, donde hablan de los diferentes usos de la traducción en el aula, ¿verdad? Porque a veces se considera que únicamente lo que se hace es traducir
frases cortas descontextualizadas del inglés al español o viceversa. Entonces vemos que no, se pueden, además de ver las lenguas de manera contrastiva, pueden utilizarse para ampliar el vocabulario, adquirir conocimiento de herramientas de traducción, adquirir habilidades de documentación, cuestiones de estilo y registros, etc. Y también desde el campo, desde el punto de vista de la interpretación, y especialmente en el contexto estadounidense, y más concretamente donde yo me encuentro, que es Texas, sabemos que muchos de nuestros estudiantes han sido intérpretes no profesionales, ¿verdad?, para sus familiares, ¿no? Es muy común que los hijos interpreten para sus padres en contextos educativos, contextos médicos, legales, etc. Entonces, también es interesante hablar o discutir sobre este tipo de experiencias de nuestros estudiantes en las clases. Y también es interesante, antes de pasar a los ejemplos, hablar de las actitudes de los estudiantes y de los profesores hacia la traducción e interpretación. Hay estudios que dicen que es muy aburrido traducir en clase, pero también es verdad que hay estudios que hablan de que los estudiantes valoran el uso de la traducción en el aula y que consideran que es una buena herramienta pedagógica. Y lo mismo con los docentes. Hay docentes que consideran que es un error, especialmente los que consideran que traducir es únicamente traducir frases descontextualizadas, pero cada vez hay más docentes que consideran que la mediación, la traducción, la interpretación benefician para la adquisición de vocabulario y la integración de elementos culturales. Una de las críticas que se suele hacer mucho a la traducción es que es un ejercicio individual. Y realmente, si me permitís el consejo, si utilizáis la traducción en el aula, trabajar de manera grupal. No hay... Es un ejercicio muy interesante en el que los estudiantes discuten sobre las diferentes posibilidades de traducción de un mismo texto. Entonces nos damos cuenta que la traducción no es simplemente uno, uno. Hay diferentes formas, ¿verdad?, de traducir el mismo texto. Entonces, voy a pasar ahora a las propuestas. Tengo algunas propuestas. Estoy encantado de hablar más tarde de diferentes actividades. Es una cosa que podemos discutir al final de la presentación. Antes de empezar, quería recomendar un libro y muchas actividades que menciono hoy son adaptaciones de este libro. Este libro se escribió, son unos colegas, Chiappini y Mansur, trabajan en Madrid como profesores de inglés y escribieron este libro y es íntegramente de actividades de mediación, es decir, hay traducción e interpretación, pero también de mediación, que es el concepto que engloba la traducción y la interpretación, y que lo que es interesante de este libro es que además de actividades te explican, ¿verdad? Explican a los docentes en qué se basan este tipo de actividades. Vale. Vamos a empezar por un ejercicio típico de búsqueda de apartamento en cualquier libro de español, por ejemplo, de estudiantes de español. Hay un capítulo donde se habla de la casa, de apartamentos, hablas de los distintos tipos de habitaciones, de los muebles, etc. Entonces, un ejercicio muy interesante para hacer en clase es una búsqueda de apartamento en un lugar determinado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aquí como buscas un apartamento en Dallas. Para entonces, y propones una situación en la que un estudiante hispanohablante llega a Dallas y no habla inglés. Entonces, pues tú le presentas diferentes páginas y buscas anuncios, ¿verdad? Entonces, con esos anuncios, tú vas a tener que traducir esos anuncios del inglés al español. Entonces, pero no necesariamente es a nivel escrito, se puede hacer una traducción oral, lo que se llama traducción a la vista. Todos los estudiantes, a la vez que ven el anuncio, lo van traduciendo a la vista, ¿verdad? Practican la traducción a la vista y además se explican conceptos culturales que tienen que ver solo con el campo de alquiler de apartamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que en bloques de apartamentos, ¿verdad?, te cobren como muchas tasas de la tasa de basura, la tasa del internet, la tasa del gimnasio, y explicar esos conceptos que a lo mejor en la cultura meta o en la cultura del estudiante
hispanohablante no conoce, ¿verdad? Obviamente se pueden tratar terminología de muebles, partes de la casa, barrios y también habilidades lingüísticas como describir una casa, preferencias de una casa, normas de una casa, recomendaciones, etc. La segunda actividad que propongo creo que es muy familiar para todas las personas que vivimos fuera de nuestro país o personas que reciben normalmente pues visitantes de otros países, ¿no? Que es la traducción de un menú. Aquí tengo un menú de un restaurante de Perú, ¿verdad? Entonces puedes decir que estás en Perú y tienes una visita de Estados Unidos y el menú lo tienes que explicar. Veremos que, por ejemplo, obviamente no se puede hacer una traducción literal de leche de tigre ni causa limeña. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que además de búsqueda de información, tienen que desarrollar la habilidad de explicar conceptos, ¿verdad? Y esto es parte de la mediación. Y obviamente esto se puede hacer también en inglés, de inglés a español o de español a inglés. Algo que es muy interesante es ver palabras que en diferentes países hispanos se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Siempre me viene a la mente, yo que soy de España, lo que significa tortilla en España y tortilla en México, por ejemplo. Entonces, son actividades donde también además podemos hablar de conceptos culturales o de palabras que son iguales en diferentes países, pero que tienen significados diferentes. También aquí hablamos de léxico de alimentos, habilidades lingüísticas, animar o advertir, clarificamos, describimos, etc. La tercera actividad es sobre interpretación médica. Como he dicho anteriormente, muchos de nuestros estudiantes han interpretado para sus padres y familiares en Estados Unidos, sobre todo los hablantes de herencia. Entonces, aquí tengo un libro que está en internet, así que lo podéis descargar de manera gratuita, porque es abierto. Entonces, podéis practicar la interpretación médica en clase, en el típico capítulo de salud en clase. Entonces, este ejercicio, lo bueno es que además de que los estudiantes pueden hablar de sus experiencias previas como intérpretes, se pueden tratar temas de la ética, ¿verdad? De los problemas éticos de interpretar para los papás. Y también se puede hablar de la profesión, es decir, puede despertar el interés de nuestros estudiantes a especializarse y convertirse en intérpretes médicos en el futuro. Entonces, como he dicho anteriormente, en Pressbooks, si buscáis mi nombre y ponéis introducción a la interpretación médica, podéis encontrar el libro fácilmente. De todas maneras, en este PowerPoint que después os subirán a la web, estoy pensando que voy a incluir los enlaces para que los podáis ver de manera, bueno, más fácilmente. Y por último, la traducción automática, como sabéis, hoy en día se habla mucho de no solo de Google Translate, ¿verdad? Y DeepL, sino de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es importante, sobre todo en niveles más avanzados, saber incluir la traducción automática en nuestras clases porque nuestros estudiantes las utilizan. Entonces, creo que es bueno que sepan las posibles limitaciones y los diferentes usos que pueden tener. Este ejercicio yo lo recomiendo especialmente para niveles avanzados, tanto puede ser a nivel universitario o también si es a nivel de secundaria en los últimos años, ¿verdad? Entonces, sabemos, yo lo he dividido en cuatro partes. Primero me gusta hablar de o debatir con los estudiantes de cómo utilizáis vosotros la traducción automática. Luego les hablo de una rúbrica que hablaré más adelante que se llama J2450. Y luego trabajamos en grupos y hacemos una discusión. Y voy ahora poco a poco a hablar de las diferentes partes. Muchos estudiantes sabemos que utilizan Google Translate y DeepL, también es bastante popular, pero hay muchos más en Internet. Entonces, hablamos de los diferentes motores de traducción automática que existen. Y después les presento una métrica que se utiliza mucho en el sector del automóvil que se llama J2450. Que es gratis, está en internet. Y lo interesante de esta rúbrica es que es muy fácil de utilizar. Entonces,
Si veis aquí a la izquierda, pone los diferentes tipos de errores que se suelen encontrar en las traducciones automáticas. Entonces, con esa rúbrica, los estudiantes van, o sea, les das un texto en español o en inglés y su traducción automática, y los estudiantes en clase van analizando los errores. Entonces, es muy interesante porque lo que para uno es un error, para otro no es un error. Entonces, está muy bien para luego poner en común todos los posibles errores. Entonces, por ejemplo, si la traducción automática de la Casa Blanca es The House White, ¿verdad? Que está en orden, está mal, no sería un error sintáctico, pondrías E1 es wrong term, E2 sería syntactic error. Entonces pondrías E2 y 4, que quiere decir que es un error grave, ¿verdad? 2 sería error leve, 4 error grave. Y así vas sumando todos los errores y ahora explico lo que se hace al final. Porque yo lo que utilizo es un programa que se llama Phrase, que lo puedes descargar gratuitamente durante 2 semanas y es muy interesante para utilizar en clase. Entonces, básicamente, el phrase es lo que se ve aquí en la pantalla ahora mismo. A la derecha, a la izquierda tienes el texto en español, a la derecha tengo la traducción automática y aquí donde pone comment, los estudiantes van escribiendo los errores que han visto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mide el J2450? Básicamente, se suman todos los errores y se dividen por el número de palabras. Y el resultado te dice la calidad de la traducción, ¿verdad? Cuanto más pequeño es el valor del J2450, mejor es la traducción. Si utilizáis este tipo de ejercicios, os recomiendo sin duda que utilicéis textos con muchos elementos culturales, que hayan referencias a comidas típicas, a vestidos típicos, a tradiciones típicas, porque eso es lo que traduce bastante mal la traducción automática. Yo que vivo en España cerca de la isla de Mallorca, que es muy conocida por la ensaimada y la sobrasada, ¿no? Son dos productos típicos, pues un texto hace poco que incluía estas dos palabras, ¿no? Entonces, lo que hago es que un texto muy corto lo evalúan para 4 motores diferentes. Por ejemplo, yo lo hice con Apertium, con Google, con DeepL y con ChatGPT. Entonces, dependiendo del valor, ¿verdad? Por ejemplo, con Apertium hizo 60 errores, funcionaba muy mal. Con Google solo 22, funcionaba un poco mejor. Con ChatGPT 13, funcionaba mucho mejor. Así que sí puedes ver que no todos los motores de traducción funcionan igual, que hay algunos que funcionan mejor que otros y dependiendo del área de especialidad. Y algo muy interesante también es que después ellos hacen su propia traducción humana. Entonces, por ejemplo, vamos a ver como ChatGPT, por ejemplo, que ensaimada no lo traduce, ¿verdad? Y aquí tampoco. Y sobrasada tampoco lo traduce, el motor de traducción automática. Cuando lo hacen humanos, pues en clase aprendemos cómo se traducen los conceptos culturales, ¿no? Y una cosa que se habla mucho es que de una posición o de una construcción disyuntiva. Entonces, se explica el concepto, ¿no? Puedes poner que en vez de ensaimada, puedes poner breakfast was a classic Mallorcan pastry, ¿no? Que tú explicas lo que es el concepto de ensaimada. O que explicas el concepto de sobrasada, que es un tipo de salchicha de cerdo, ¿verdad? Y esto anima a los estudiantes a ver para qué sirve la traducción automática y para qué no sirve, y las distintas limitaciones que existen. Y por último, les podéis hacer reflexionar sobre los motores de traducción automática y se dan cuenta de que los estudiantes son conscientes de que no pueden incluir los aspectos culturales o es una limitación importante o que a veces hablan del estilo, que en el estilo no es el correspondiente. Luego también, pasando acabando ya la presentación, tenemos el subtitulado. En esa página de Subtitle Horse la recomiendo para traducir vídeos tanto del inglés al español como del español al inglés. Es un ejercicio muy interesante para clase porque ellos pueden descargar sus propios vídeos y subtitularlos. Y lo que es interesante de esta página web es que no tienen que descargar ningún programa, sino que se trabaja en la nube. Entonces, así te ahorras todos los problemas de compatibilidad. Entonces, hay muchas películas que libres de derechos de autor. También es verdad que se pueden descargar clips cortos con fines educativos. Entonces, es una muy buena manera de adquirir vocabulario y también debido a las limitaciones de espacio del subtitulado,
podemos hacer que los estudiantes tengan que reformular las frases para producir el mismo sentido, pero con un número limitado de palabras. Yo, por ejemplo, utilizo Sintel, que se puede encontrar en YouTube. Es un clip bastante corto. Es una historia de dibujos animados o caricaturas, como las llamáis. ¿Vale? Y después, al final, cuando acaban de traducir, obtienen un texto, ¿vale? con los tiempos de entrada y de salida de subtítulo, y que obviamente se puede corregir en clase. Y por último, como he hablado aquí de Phrase, si a alguien le interesa tener licencias de Phrase para su high school o su universidad, si escribís un correo a Brittany, ella suele proporcionar de manera gratuita licencias a centros educativos. Y hay otro programa que no he podido hablar hoy, pero que recomiendo, sobre todo a nivel universitario, que es MemoQ. Y MemoQ ofrece licencias gratuitas de un año a centros educativos. Así que, y es un programa que yo creo que es bastante user friendly, ¿vale? Y que si a algún estudiante le interesa el mundo de la traducción, sobre todo de la traducción, le puede ser muy útil. Entonces, para concluir, quería comentar que estas actividades son útiles por sí mismas para el desarrollo de la competencia lingüística y además pueden despertar el interés en el campo de la traducción e interpretación, que es un campo que sabemos que según el handbook, ¿verdad?, de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, hay una gran demanda de traductores e intérpretes, pero, y esto lo digo como intérprete que trabaja en el campo, es fundamental que tanto educadores a nivel secundario como a nivel universitario luchemos, ¿no?, por profesionalizar esta profesión y sea respetada en este país. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Me pareció muy útil y los distintos puntos que tocaste, creo que eso, desde la parte histórica está bien. Efectivamente, ¿qué podemos hacer en clase? Si les parece bien, tengo una primera pregunta. ¿Cómo trabajas la evaluación cuando estás utilizando estas distintas actividades de mediación en general? Sí, la evaluación de la... De hecho, es interesante que digas esto porque ahora con los descriptores de marco había un gran problema porque no sabía muy bien cómo se evaluaba la mediación en un primer momento. A ver, si es una mediación, un ejercicio de traducción escrita, obviamente valoro tanto no solo el producto, sino cada una de las traducciones que van a ir entregando. Entonces es como acumulativo, ¿verdad? Porque no tiene sentido estar criticando la traducción escrita a la antigua y luego decir, ale, hazme esta traducción y ya está. Entonces es importante valorar el proceso. Sin embargo, cuando en las actividades de traducción a la vista, realmente hay que pensar que no son traductores nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, lo que interesa es valorar la adquisición de quizás del léxico, si te interesa más el léxico de un texto determinado o te interesa que al final haya conseguido la intención comunicativa, ¿no? Que es como explicar el concepto y a lo mejor lo que es la gramática formal, ¿no? No es tan estándar o prescriptiva, pero realmente la intención comunicativa se ha alcanzado con éxito, ¿no? Entonces, es decir, pues es el... Estoy pensando ahora en el ejercicio del menú, ¿vale? Es capaz de explicar el menú a una persona que no entiende el menú, ¿vale? Independientemente de que haga un error de acuerdo de género. Eso en este punto me da igual, quizá en otro tipo de ejercicio sí que me importa más. Pero en estos ejercicios de mediación de como una actividad comunicativa, me interesa que se desarrolle la actividad comunicativa con éxito. Gracias. Creo que como somos pocos, podemos preguntar sin necesidad de pasar por el filtro de la escritura del chat. Tengo una pregunta. Sí. El programa que se llama Subtitle Horse es, no sé si sabe, conoce del programa de Caption Hubs, si sabe, son semejantes. No conozco el programa que mencionas, yo conozco EasySub o AXSub, también conozco, pero a mí me gusta Subtitle Horse porque no hay que descargar nada.
El problema que a veces tengo cuando, por ejemplo, con MemoQ lo tengo a veces, que MemoQ requiere Windows, ¿vale? Entonces, yo busco, especialmente para las clases de nivel bajo, programas que estén siempre en la nube para no tener que lidiar con estos problemas de en mi laptop no funciona y aquí sí que me funciona porque siempre es un problemón. De hecho, utilizo Phrase por el mismo motivo. Phrase está también en la nube. Entonces, todos pueden utilizarlo, aunque tengas un Chromebook, lo que sea, funciona. Antiguamente, cuando era un idealista en la vida, intentaba utilizar Trados, que es un programa muy potente de traducción, pero claro, yo tengo una amiga que trabaja en Rutgers, en New Jersey, que decía algo así como enseñar Trados. En primera traducción es como enseñar a conducir con un Ferrari, ¿no? Es como Sí. no es el momento, no es el momento de. Entonces, Phrase me gusta mucho porque lo aseguro y de hecho lo acabo de hacer esta semana pasada con mis estudiantes de traducción 1. En 3 días, en 3 sesiones de 50 minutos, tú puedes enseñar a un estudiante universitario a utilizar Phrase lo suficiente como para ser un traductor freelance. Puedes enseñar a hacer como memorias de traducción, glosarios, subir como documentos, todo. O sea, quiero decir, es un programa que con 3 horas bien invertidas puedes enseñar a utilizar ese programa. Y creo que es lo interesante, ¿no? Porque a veces en clase no tenemos tiempo para dedicar 2 meses a un programa. Entonces, con Phrase, la gente, los estudiantes les encanta porque además ven que luego, pues. Claro, si tú traduces en un Word, tienes que estar pensando, esta palabra está en cursiva y está en negrita y está. Entonces, Phrase te lo hace todo. Entonces, ven lo útil que es y pueden ver cómo va quedando la traducción en la parte del preview. Y sí, ese programa que comentas, volviendo al tema, no lo conozco, pero si está en la nube, te animo a utilizarlo. No te recomiendo que sea ninguno que tenga que descargar, porque a veces también hay virus y tampoco te quieres meter en un lío, ¿no? Que si se descargan un virus. Así que sí, ese es mi consejo. Si está en la nube, mejor. Gracias. De nada. ¿Más preguntas o comentarios, quizás implementaciones que les interesaría hacer de las que nos mostró Vicente? Pues a mí me encantaron las actividades, me parecen súper útiles para nuestros estudiantes. No sé si nos puedes compartir el enlace al libro, eso sería fantástico tenerlo Sí, en me lo voy a mente. apuntar y luego lo voy a enlace el libro. El libro está muy bien. Está pensado para estudiantes de inglés, pero obviamente se puede adaptar todo de hecho, las actividades de aquí, algunas de ellas son del libro y las he adaptado. Lo que pasa es que el libro es de todo mediación, ¿vale? Es como del concepto más amplio de mediación. Por ejemplo, la mediación incluye también explicar gráficos, por ejemplo, entonces hay actividades también de explicar gráficos, pero es un tema que realmente yo estoy muy contento de que se está reintegrando otra vez en el aula. Estoy viendo ahora también que los exámenes como oficiales, como típico de Cervantes, del Cambridge, incluyen actividades de mediación ya. Y me parece muy interesante porque hace 20 años era como impensable, ¿no? Decir que se utilice la L1 de los estudiantes en el aula. El reto que todavía está por aclarar es, ¿qué hacemos con clases multilingües? ¿Vale? Porque una cosa es que yo de clase de español en Estados Unidos, aquí en Texas, en el que todos mis estudiantes tienen L1 inglés, pero ¿qué ocurre si tiene un contexto en el que hay 8 lenguas entre mis estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo hago esos ejercicios de traducción? Como hay gente que propone como comentar la gramática de manera contrastiva, ¿no? Por ejemplo, el verbo gustar, ¿verdad? Existe en alemán, si no recuerdo mal, bueno, funciona de manera similar, digamos. También está en italiano. Entonces, hay gente que lo lleva más desde el punto de vista de la gramática, ¿verdad? De manera contrastiva.
Pero claro, las actividades son más complejas de cómo lo haces cuando tienes diferentes L1 en el idioma. Entonces, es un campo muy interesante que me gustaría explorar a mí como profesor y como investigador en el futuro. Mira eso, y relacionado con lo que acabas de explicar sobre mediación y el libro, gracias por compartir la información porque creo que nos va a venir bien a todos. La cuestión de mediación, y volviendo a nuestro marco, ¿sí? Los hablantes de herencia de español y también hablantes de herencia de otras lenguas, porque en Texas sabemos todos que hay hablantes, digamos, tenemos clases multilingües en Sí. muchísimos contextos. Pero la actividad de mediación, digamos, intuitiva que estos estudiantes hacen, sobre todo cuando son niños, para sus padres, para sus familiares, ¿cómo ves ese conocimiento, digamos, intuitivo inicial con lo que de pronto podemos hacer en una clase de manera más formal? Y hablando específicamente de estudiantes de herencia. Sí. Claro, yo entiendo que si eres profesor de secundaria, ¿verdad? Obviamente no tienes mucho tiempo a dedicar al campo de la traducción profesional, ¿verdad? La interpretación. Pero a nivel universitario, yo, por ejemplo, que este semestre he enseñado clases de interpretación y de traducción, algo que es muy interesante es ver las habilidades, esas experiencias previas. Y de hecho lo quiero medir de manera cuantitativa el próximo semestre, quiero hacer un estudio, me he dado cuenta que mis estudiantes de herencia, les pongo discursos en español y en inglés, y les digo, por ejemplo, un discurso de 3 minutos, español-inglés, interpretación simultánea, es decir, como de conferencia, ¿verdad? Y sin ningún tipo de formación. O sea, les pones unos auriculares y me dices, interpreta. Y lo hacen muy bien. Muy bien para si piensas que no tienen ningún tipo de formación. Pero lo más interesante, y de esto se habla mucho, ¿no? De las experiencias previas y cómo esta traducción e interpretación que han hecho de jóvenes, pues es una habilidad innata que tienen. Pero a mí lo que me parece aún mejor o más interesante es ver que pueden hacerlo en español y en inglés muchas veces. Es decir, yo, por ejemplo, soy intérprete de inglés a español y yo hice como muchas clases de interpretación inglés a español, pero yo nunca interpreté de español a inglés y no soy capaz de interpretar español e inglés de manera simultánea. Y ellos, yo, por ejemplo, este año en clase, que mi clase de interpretación médica, el 100% de los estudiantes eran hablantes de herencia, dije, voy a ver si puedo hacerlo y les he puesto interpretaciones. Español-inglés, inglés-español, y es que son intérpretes que con una formación de calidad pueden ser los intérpretes de las Naciones Unidas, porque es que con una buena formación tienen la capacidad para hacerlo. Creo que sería excelente tenerlo esto como digamos, como promoción para tomar clases como la tuya, simplemente para que sigan desarrollando las habilidades, porque lo que tú dices siento que va en oposición a lo que escuchamos bastante con bastante frecuencia. Bueno, estos chicos no saben inglés y no saben español, es decir, esa cuestión de ni, que parece que para muchos docentes es una especie de definición de estos estudiantes, cuando es al inverso, es lo que tú dices, No, ¿verdad? y de hecho, por lo que hablamos siempre de que se alejan del estándar muchas veces, ¿no? Sus variedades lingüísticas. Yo siempre lo digo que cuando yo interpreto en los hospitales de Estados Unidos, ¿quién te dice a ti que la persona a la que interpretas te va a hablar en español estándar? Si es que muchas veces o sea, te hablan en su variedad y. Por mucho que tú digas, yo siempre hablo en clase de una anécdota que me pasó hace unos años, bueno, hace 2 años específicamente, en una interpretación en una clínica donde bueno, tratábamos a personas que habían tenido un tipo de accidente laboral. Y recuerdo que el paciente me estaba hablando, tenía que describir una imagen, ¿vale? Porque era para ver pues, su fluidez a la hora de hablar. Entonces, una imagen muy sencilla, era una foto de una cocina y había una alfombra verde y el hombre dijo, hay una carpeta verde, ¿vale?
que es un término que se estigmatiza mucho en clase, ¿verdad? Que no es carpet, es alfombra o tapete, o como lo quieras llamar. Ahí lo que digo yo, ¿qué más te da a ti que se diga alfombra o tapete en tu variedad? Si es que en la variedad de ese hombre es carpeta y es la que tienes que interpretar. Y tú tienes que pensar, ¿carpeta a qué se refiere en este contexto, en este momento? A carpet, pues ya está. Pues es que no le vas a decir al señor, ¿usted sabe que no se dice carpeta, que se dice alfombra? No, es que no es el momento ni el lugar ni se debe hacer, ¿no? Entonces, también la interpretación médica es un buen lugar para valorar la utilidad de las diferentes variedades locales de Estados Unidos, del español. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Cristina estaba comentando sobre la presentación y el video. Vamos a poder, una vez que esté editado, compartirlo con todos. Gracias que Vicente nos ha dado la autorización en el sitio de Tex. Sí, y Marco creo que incluyó nuestro enlace. No sé si alguien más tiene preguntas o algún comentario. Claro, Jess, adelante. En sus clases de interpretación y traducción, ¿han tenido la oportunidad de hablar de las cuestiones y las problemáticas de la inteligencia artificial la entrada de la inteligencia artificial al mundo de trabajo de traducción e interpretación? Sí, no, y de hecho, en clase hacemos actividades hay una cosa que se llama postedición, que cada vez son más las empresas que requieren a los estudiantes de traducción tener habilidades de postedición, ¿verdad? Que es, a ver, las empresas, las agencias saben que la traducción automática funciona bien a veces, pero no como un humano. Entonces, eso lo tienen todo el mundo claro. Es decir, eso en general, bueno, las empresas lo saben. Entonces, una actividad que se hace mucho y que llevo en clase es, yo les doy la traducción automática y el estudiante tiene que editarla para evitar calcos, para evitar errores de terminología. Entonces, en vez de traducir desde cero, se edita. Y eso es un ejercicio que mis estudiantes lo hacen, porque es que las empresas requieren ese tipo de servicios. Y de hecho, por ejemplo, en el semestre que viene, que voy a enseñar la traducción médica, haremos ejercicios de posedición y el problema que tiene la traducción automática es que comete muchos errores de traducción médica, comete muchos calcos en la traducción médica. Entonces, porque lo bueno de la posedición es que el estudiante se da cuenta de todos los errores que hay y los cuantifica y los señala. Entonces, es interesante para defender, ¿no?, su trabajo y para decir, sí, es verdad que que las preposiciones estas están muy bien traducidas, pero todos los términos que tienen que ver con el campo de la salud los he tenido que traducir yo porque, o todo, o todos, un porcentaje X, los he tenido que traducir yo porque estaban mal. Y si tú te equivocas en eso, en una, no sé, en una guía para colocar un implante, pues quizá el paciente sufre algo bastante grave. Entonces, hay determinados campos donde sí, se puede hablar de la utilidad de la traducción automática, pero también se debe hablar de la importancia de que todo sea revisado por un humano. Y con respecto a esto, ¿hablan ustedes más de como la ética, las decisiones que tal vez ocurrirán cuando la traducción automática, la inteligencia artificial crece y desarrolla al punto de estar al nivel de traductores e intérpretes? Lo veremos. Yo, por ejemplo, en la traducción médica, perdona, en la interpretación médica, me parece que tardaremos en ver que a un paciente le puedan grabar
un ordenador y luego tener acceso a esos datos privados. Es decir, yo no sé si será ético que un ordenador esté grabando una consulta clínica hablando de un cáncer que tiene y que el ordenador esté grabando esa información, porque es algo muy personal. De hecho, como traductores, intérpretes médicos, tenemos que destruir todas las notas que pueden identificar a un paciente. Entonces, yo no sé hasta qué punto una empresa puede grabar esa información que le damos y traducirla o interpretarla. Lo veremos. No sé cómo se va a solucionar ese problema. Es algo que veremos en el futuro. Sin embargo, yo sé que a nivel de interpretación de conferencias ya hay algunas herramientas de inteligencia artificial que yo las veo como una bendición. Porque a mí, por ejemplo, si estoy interpretando una conferencia y la inteligencia artificial es capaz de ir por delante de mí y apuntándome y traduciendo todos los textos. Imagínate que yo estoy interpretando una conferencia de políticos rusos, con nombres en ruso, aunque la conferencia es en inglés, ¿no? O en francés, que son los idiomas que yo interpreto. La inteligencia artificial a lo mejor podría detectar los nombres y escribirlos para que yo los pueda leer y no tener que memorizarlos cada vez. Pues lo veo algo buenísimo. O sea, yo la inteligencia artificial la veo como algo que me puede ayudar mucho. O sea, no soy el típico traductor que dice, no, yo todo con papel y lápiz. No soy así. Yo pienso que... Pero bueno, mira, como decía Flavia al principio, yo soy ingeniero civil también y hay muchos programas que calculan estructuras de hormigón o concreto, ¿verdad? Y los ingenieros no han desaparecido. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo calculo una estructura de hormigón o concreto, como lo llames, al final el ingeniero humano verifica que todo tiene sentido. Entonces, y eso pasa con muchas profesiones, lo que pasa es que por alguna razón, con las lenguas siempre somos un poco más pesimistas. Pero en todas las profesiones se utilizan la tecnología y no por eso desaparecen. Así que nosotros tampoco. Nosotros tenemos que estar ahí peleando y valorando lo que hacemos. Gracias. De nada. Bien, ¿más comentarios o preguntas que alguien desee realizar? Yo tengo una pregunta sobre tu curso de interpretación médica. Vicente, aparte del libro que has escrito tú, ¿qué otros materiales usas en tu clase? Hay un libro que se llama The Community Interpreter, ¿vale? Que no es barato, la verdad, pero ahí digamos que explica lo que es la teoría pura, digamos, donde te explica, por ejemplo, las cuestiones éticas, explica los diferentes modos de interpretación. Entonces, si quisieras prepararte para examinarte, ¿no? Es un buen libro. Entonces, y además en internet puedes descargar, que es importantísimo, en internet puedes descargar de manera gratuita todos los códigos de ética. Los exámenes de interpretación, la certificación, casi se basan en la ética, ¿vale? En las cuestiones éticas. Entonces, si buscas IMIA, por ejemplo, en internet, IMIA o CCHI Ethics, te aparecerán los códigos y eso hay que sabérselo muy, muy bien porque el examen al final es práctica de interpretación, terminología y cuestiones éticas. Con el libro ese que es gratuito, puedes practicar perfectamente. De hecho, en breve, todos los diálogos estarán en internet. Es decir, porque claro, ahora tienes que tener a alguien que te los lea, ¿verdad? Para interpretarlos. Pero en breve estarán en una página web donde estarán todos los audios y tú desde casa puedes darle al play, escucharlo, interpretar. Así que eso para el siguiente semestre ya estará listo. Y después, para terminología, te recomiendo la página de Mayo Clinic, ¿conoces? El Mayo Clinic es un buen recurso para aprender mucho vocabulario y leer mucho, obviamente, y acostumbrarse a la terminología y a los diferentes tratamientos, porque a veces hacen preguntas de ese tipo. Muchas gracias. De nada. Tengo otra pregunta. Sí. En sus
clases, ¿cómo habla de las ventajas, las desventajas y los contextos apropiados del descriptivismo y prescriptivismo en la traducción y la interpretación? Como he usado el diccionario, por ejemplo, de Fernando Navarro, se llama El Rojo, que es muy Sí, claro, sí. prescriptivismo. Sí. El libro de Fernando Navarro, para terminología, me parece un buen material, la verdad. Es un libro muy completo. Obviamente es, claro, no está escrito para el español de Estados Unidos. Y tampoco lo escribió para eso, obviamente. Lo escribió para contextos donde el español es la lengua dominante, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a nivel de terminología es un muy, muy buen recurso terminológico, pero al que hay que añadir, por ejemplo, digamos, las particularidades del español de Estados Unidos. Yo eso siempre lo hago con ejemplos que me han pasado a mí en la clínica, ¿verdad? Siempre me viene también la palabra hospicio, ¿verdad? Que muchas veces en la palabra hospice y hospicio en Estados Unidos se traduce como si fueran, o sea, como que la traducción de hospice es hospicio, ¿verdad? Y no lo es. No lo es en España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es un muy buen lugar para hablar de lo que es una lengua y lo que es una norma. Y lo que son las variedades, y que por mucho que te diga una norma que funciona de una manera determinada, al final tú interpretas y tú traduces, sobre todo tú interpretas lo que te habla tu paciente. O sea, tú no interpretas para pacientes que te van a hablar en una variedad prescriptiva ni en tu variedad. De hecho, para los intérpretes es muy interesante en Estados Unidos conocer no solo tu variedad del español, sino cuantas más mejor, porque es que en Estados Unidos. No, tú no has, yo, por ejemplo, soy de España y yo no soy intérprete de los españoles del hospital. Yo soy intérprete de cualquier persona que habla español. Y yo lo que me gusta de mi trabajo, y de hecho es algo que quizás guste a los estudiantes también, es lo que aprendes de otros países interpretando. Porque yo, por ejemplo, recuerdo hace poco un paciente de Venezuela que me dijo el médico, ¿qué ha comido usted esta mañana? Y dijo, pues un cambur, ¿vale? Un cambur, que yo nunca había escuchado esa palabra. Y claro, yo levanté la mano y pedí una aclaración, ¿no? En ese contexto se dice, el intérprete necesita una aclaración, ¿no? Entonces tú aclaras el concepto con el paciente y me dijo que era un plátano. Entonces yo lo pude interpretar. Pero no se me olvidará nunca en la vida lo que es un cambur. Y así tengo un montón de anécdotas, ¿no? De que aprendes mucha terminología. Por ejemplo, yo también hablo francés, pero muchas personas que hablan francés en Estados Unidos que requieren intérpretes no son de Francia, son de países africanos. ¿Vale? Entonces, su francés tiene una influencia obvia por contacto lingüístico con lenguas africanas que yo no conozco. Entonces, tengo que pedir, yo aprendí francés en París. Entonces, claro, mi francés parisino no necesariamente es el que hablan esas personas, que nos comunicamos y con aclaraciones, pues obviamente te entiendes bien, pero que es un enriquecimiento léxico continuo, trabajar de intérprete y en clase hablo mucho de eso, de que por mucho que una palabra no exista en el diccionario, de ningún modo no significa de ninguna manera que esa palabra no se pueda utilizar o que en algunos contextos sea hasta necesaria utilizarla. Gracias. Gracias, Vicente. Y me parece interesante el debate para otro día sobre la idea de estándar mismo y las lenguas pensadas como de migración, de herencia, periféricas, todos estos nombres que hacemos andar y que, en definitiva, los hablantes, lo que dices tú, viene alguien que habla español y tú haces la interpretación, punto, como hablantes, ¿verdad? Bien, Exacto. no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario.
Si no es así, por supuesto, vamos a compartir también el correo electrónico de Vicente para que se comuniquen con él por cualquier otra consulta. Y de nuevo, mil gracias por quedarse esta tarde con nosotros. Y Vicente, una presentación excelente y creo que todas las ideas que hemos comentado son muy enriquecedoras para planificar el próximo semestre. Antes de que terminemos la sesión, por favor, me gustaría si pudiesen acompañarnos completando dos encuestas muy breves. Unas sobre nuestra presentación de hoy, sí, sobre el webinar, y también les preguntamos ideas para los próximos webinars del año 2024. Y en segundo lugar, estamos empezando a planificar nuestro taller anual que se realiza en verano. Va a ser la décima edición y lo que estamos pidiendo solamente con dos preguntas es las fechas. Estamos tratando de encontrar una fecha ideal para la mayoría de los participantes. Entonces les agradecemos encarecidamente si pueden completar estas dos encuestas, ¿sí? Marco compartió los enlaces en el chat o pueden utilizar el QR code también para ingresar, ¿sí? Y les prometo, son muy cortitas, llevan 2 segundos a completarlas. Gracias, Cristina. Felicidades para ti también. Nuevamente, gracias, Vicente. Un aplauso. Realmente fue muy interesante la presentación y nos has dado, creo que, muchas ideas para el próximo semestre empezar a incluirlas. Perfecto, me alegro. Bien, muchísimas gracias. Muy felices fiestas para todos y ¿sí? que aproveche el descanso.